Carrasca y el Carrotero, modelos hidrodinámicos aplicados a convertidores hundimotrices del tipo absorbedor puntual. Bueno, gracias. Bueno, ya me presentaron, así que nos ahorramos esa parte y la presentaron a mis compañeros de trabajo. Yo lo que quería presentar esta charla es un poco mostrarles algunas cuestiones que nosotros estamos empezando a pensar ahora alrededor de los modelos hidrodinámicos que se aplican a los convertidores de energía hundimotriz en general y en particular a los absorbedores puntuales. Yo trabajo parte del INTESIN, o sea, el INTESIN es el instituto, y yo trabajo en el canal de experiencia de arquitectura naval de la Arquitectura de la Vida. Bien, entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es de vuelta sobre los modelos hidrodinámicos, básicamente es cómo modelar la interacción fluido-estructura dentro para estos web. Digamos, y nos centramos solamente en el problema de interacción fluido-estructura. Y las preguntas estas que he comentado, que estamos pensando con Verónica y con Alejandro, también es como una línea de trabajo relativamente nueva para nosotros, si bien los tres venimos de la mecánica de fluidos computacional, instrumental y de la aplicación a las web, que es nueva para nosotros. Entonces, como la primera pregunta que estamos buscando ver es cómo se suele modelar este tipo de problemas de interacción fluido-estructura, si ahí tenemos esta, la baja esa con su pelo saliendo, bueno. Allá, pero no. Entonces, de toda la panoplia posible de modelos hidrodinámicos que uno podría pensar, desde uno muy simple, una vaca medio esférica ahí, hasta simular con CFD y todo el flujo alrededor de esa vaca para ver qué le pasa al pelo. Bueno, ¿cómo se suele atacar ese problema? Esa es una de las preguntas que queremos responder. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede mejorar respecto de qué? De las soluciones que ya están implementadas. Ya hay modelos hidrodinámicos en software, algunos comerciales, otros software libre, que tienen implementadas los modelos hidrodinámicos y están buenos y funcionan bien. Y se pregunta, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿qué podemos aportar a esos modelos? Y la pregunta que también queda pendiente y está asociada a la anterior es si realmente es necesaria. Al final, espero que sí, porque si no, ya nos tomamos del proyecto, digamos, pero. Entonces, la motivación de pensar en un modelo hidrodinámico adecuado o bastante con un grado de fidelidad alto tiene que ver más que nada, yo puse un gráfico de potencia extraída en función del periodo de ola para un absorbedor puntual. Hay límites teóricos, yo no me voy a detener en esto ahora, ¿no? Hay límites teóricos, esta línea roja y esta línea verde son límites teóricos a la extracción máxima de potencia que podemos tener. Y la mayor potencia que puede extraer si se establece, si se aplica una estrategia de control adecuada, digamos, si la estrategia de control es central para optimizar la extracción de potencia y un insumo fundamental también para la estrategia de control son los modelos hidrodinámicos. Y la pertinencia, digamos, de discutir qué nivel de si vamos a tener la vaca esférica o si vamos a tener el CFD también es muy adecuada para este tipo de problemas porque dentro de todo el rango de operaciones, digamos, pueden estar en los equipos funcionando por cómo funcionan estos webs, sobre todo los de absorbedores puntuales, digamos, en situaciones donde claramente la física se puede ahorrar de una teoría lineal y después ya al caso extremo de situaciones de supervivencia, de eventos extremos, donde claramente la física es no lineal ahí, entonces, bueno, inclusive uno tiene que estar pensando en distintos modelos hidrodinámico dependiendo de la situación que quiera analizar del mismo. En general, muy en general, nosotros entonces pensando en un problema de interacción fluido-estructura, vamos a tener que atacar el problema del fluido y el problema del sólido. El problema del fluido vamos a tener que resolver la conservación de la masa en la Navier-Stokes, que es fuerza igual a masa por aceleración para el fluido, y la ecuación del sistema dinámico asociado al sólido. Que en nuestro caso es muy simple porque igual es el sólido no es deformable para nosotros, simplemente va a aparecer una fuerza que está acá marcada en verde que está excitando nuestro sistema dinámico del sólido y esa fuerza viene obviamente acá de la interfaz, de la interacción justamente entre el fluido y la estructura y en particular ¿no? del equilibrio de fuerzas en la interfaz, que es eso que está expresado acá, digamos, la fuerza que siente la boya, esto resulta de integrar sobre la superficie de la boya las presiones y los esfuerzos viscosos que le hace el fluido. Obviamente, las presiones y los esfuerzos viscosos que hace el fluido están modificadas por el movimiento de la boya, ¿no? Ese es el problema de la interacción. Pero básicamente, reescribiendo esta ecuación de la mecánica, de la dinámica del sólido, digamos, en términos de nuestro problema un poco más acotado, es decir, de un web, lo que tenemos es la masa por la aceleración de nuestro sistema, de nuestra boyita, digamos, va a ser igual a las fuerzas exteriores y de las fuerzas exteriores, esta, la fuerza UH, que es la hidrodinámica, es la que nos va a interesar a nosotros ver cómo se modela.
Después tendremos la fuerza de gravedad, la fuerza de nuestro sistema de extracción de potencia, y en fuerzas exteriores vamos a poner todo lo que no sepamos de qué es y cómo se calcula, digamos. O pueden aparecer, yo qué sé, corrientes marinas, vientos, cuestiones que no estén específicamente vinculadas a la aerodinámica de la ola con el cuerpo flotante. Entonces, atacar el problema de esta fuerza hidrodinámica es meterse a resolver la ecuación de Navier-Stokes, y ahí aparece de vuelta todo este rango posible de modelos, ¿no? Desde el CFD, o sea, resolver Navier-Stokes de alguna manera, que todos sabemos, o bueno, si no les cuento, pero analíticamente no se va a poder resolver, entonces hay que recurrir a algún método computacional para resolverla. Y en el otro extremo, digamos, avanzando a asumir hipótesis significativas, vamos a poder trabajar, si no, con la teoría del flujo potencial, ¿no? Donde, ahora voy a comentar un poco qué implicancias tenemos o qué hipótesis tenemos que adoptar para avanzar en este sentido, digamos, reduciendo el costo computacional del cálculo de esas fuerzas hidrodinámicas, pero perdiendo un poco de fidelidad en el modelo, ¿no? Entonces, un poco ya sobre la primera pregunta, ¿cómo se suele modelar el problema? Se suele modelar asumiendo que el flujo es incompresible, invisible, rotacional, ¿no? Y ahí ya caemos en flujo potencial, en primera instancia. La ola tiene una altura de onda mucho menor que su longitud de onda, y la amplitud del movimiento es mucho menor que la altura de onda, ¿no? Con todo ese paquete, no solo tenemos flujo potencial, sino que tenemos flujo potencial y en un modelo lineal. Es decir, el problema de la mecánica de fluido se reduce a encontrar la función potencial, que es una función escalar relativamente fácil de encontrar. Una vez que tenemos la función potencial, usamos la ecuación de Bernoulli linealizada, aparte acá no hay términos de la velocidad al cuadrado, y encontramos la presión. Y una vez que tenemos la presión, simplemente hay que integrarla en la superficie del cuerpo y ya tenemos nuestra fuerza, ¿no? Y obviamente también la facilidad o la simplicidad que se pone, que aparece al tener un modelo lineal, yo puedo sumar soluciones del problema y va a ser solución también, ¿no? Puedo hacer una suma de soluciones. Entonces el problema más complejo de un cuerpo flotando interactuando con una ola se simplifica a dos problemas de un cuerpo oscilando en una interfaz agua-aire sin olas y un cuerpo que está rígido y es atacado por olas, ¿no? Entonces se resuelven estos dos problemas de mecánica de fluidos encontrando esas funciones potenciales, se suman y bueno, eso da cuenta del problema más general. En el modelo era más simplificado, ¿no? Yo puse la vaca ahí, esa que es una esfera, pero aunque sea más simple no quiere decir que sea malo, de hecho son muy buenos y son bastante utilizados, es solo una figura esto, ¿no? Entonces, esta ecuación a través del movimiento del cuerpo, en general cuando se usa estrategias de control y se trata de resolver la ecuación diferencial esta en el dominio del tiempo, se usa lo que se conoce como la expresión de Kummis, que esta originalmente la desarrolló Kummis para estudiar la dinámica de buques en realidad, pero al final el buque que se está moviendo ahí es una boya grande, donde hay otras particularidades, pero es más o menos lo mismo. Y entonces esta fuerza hidrodinámica, más allá del detalle de la fórmula, no nos vamos a detener en la fórmula en sí, ¿no? y todas las complejidades que pueda tener, esta fuerza hidrodinámica en el marco de un modelo lineal y de flujo potencial se descompone en tres componentes. Como les decía, una que aparece por acá, que es la que usualmente se llama fuerza de excitación, que incluye lo que se llama fuerza de equilibrio, fuerza de difracción, que está asociada al fenómeno físico de tener el cuerpo quieto, no moviéndose y con un empate de olas, con qué fuerza siente ese cuerpo. Otra que está asociada al problema físico de tener el agua calma y mover el cuerpo, bueno, qué fuerzas van a aparecer como consecuencia de esta dinámica. Esto es lo que hace para el sistema dinámico del sólido, que ahora tiene una masa con su aceleración, va a meter como una masa adicional, que aparece una inercia adicional, la que se conoce como masas añadidas en el cambio de fluido, y aparece un damping adicional también, asociado a la generación de olas por el cuerpo que se está moviendo, ¿no? Ya no la ola que llega de afuera, digamos. Y un tercer término que está asociado al equilibrio, simplemente, entre el peso del cuerpo y lo que se conoce mecánica de fluido como la fuerza de flotación, ¿no? Entonces, de vuelta no vamos a tener el detalle de cada una de estas fuerzas, pero lo que yo quería mencionar es esto es cómo se suele modelar el problema de interacción fluido-estructura en las boyas, en las webs. Y
los parámetros que necesitamos para terminar de resolver esta ecuación diferencial, estos parámetros, a Kirilov y difracción, los asociados a la fuerza de radiación y asociados a la fuerza hidrostática, la elasticidad adicional del sistema, digamos, esos cuatro parámetros son los que normalmente uno encuentra en los software que puede encontrar. Ya, de vuelta, hay software comerciales y otros que son libres, como el NOH, entonces uno va, mete su geometría, le va a encontrar estos cuatro parámetros y ya está a un paso, digamos, de resolver la ecuación diferencial. Y más, hay otros software que, como este WebSync, que uno le mete estos cuatro parámetros y directamente le resuelve la ecuación diferencial. Así que yo esto está como casi hecho, entonces, ¿no? De vuelta, a ver si vale la pregunta, entonces, ¿qué podemos nosotros aportar sobre eso? Un primer pasito de mejora podría ser lo que se llama modelos parcialmente no lineales de flujo potencial, es decir, sobre todas estas fuerzas que estamos calculando, sobre la integral de presiones que estamos haciendo para calcular la fuerza, bueno, calcularla sobre una superficie que sea más real, porque como se linealizó todo el modelo, la integral de presiones se hace siempre sobre la misma superficie mojada. No importa que el cuerpo se esté moviendo, no importa que la superficie libre no sea plana, ni sea una onda, justamente por haber linealizado todo el problema, se hace la integral de presiones siempre sobre, acá tenemos un cuerpo, una bollita, siempre sobre esta misma superficie mojada. Bueno, uno puede avanzar hacia este lado, considerando que esta superficie mojada cambia, de mínima cambia en promedio, ¿no? Porque va subiendo y cortando la boya, y aparte cambia porque la superficie libre no es plana. Eso se hace para mejorar la estimación de la fuerza de flujo. La podría ser para todo, para mejorar la radiación, para mejorar la difracción, pero en la fuerza, haciéndolo para la fuerza de flujo, mejora el modelo aerodinámico. Otro avance que se puede hacer es meter efectos viscosos. Si bueno, la viscosidad la tiramos, no juega ningún papel, bueno, más o menos. Entonces, acá adentro se puede meter en términos asociados a la viscosidad, que básicamente está moderado por un coeficiente de arrastre y una velocidad relativa entre el fluido y la boya. Eso se hace, se suele hacer el cálculo este, o la estimación de este factor, que es lo más determinante para meter esta fuerza acá adentro, usando ahí sí CFD, ¿no? Entonces, la pregunta al final es, bueno, si vale la pena hacer algo de todo lo que yo estoy hablando. En realidad yo, si graficamos acá en costo computacional y fidelidad del modelo, aparecen los modelos de flujo potencial, que son todas estas bolitas por acá. Yo hablé algo del modelo de flujo potencial lineal, algo del parcialmente no lineal, después hay débilmente no lineal y fuertemente no lineal, y esto no dice nada. Después hay un híbrido, el flujo potencial y más CFD para calcular el arrastre que mostré recién, y después yo puedo hacer todo CFD. No en vano hablé de los que hablé, porque justamente, obviamente la respuesta si vale la pena o no, depende mucho del web que vayamos a estudiar. Por eso yo también el título y ahí focalicé un poquito en absorbedores puntuales. Tenía que acotar un poco el panorama para poder responder con cierta seriedad a la pregunta. Y por eso yo les hablé de la fuerza de fluido calculada mejor, un poquito mejor, y de meter un efecto viscoso. Porque justamente son esos dos términos los que se suelen. Esto lo extraje en una review reciente. Digamos, ¿qué puedo mejorar para tener modelos de mayor fidelidad cuando tengo, bueno, este de Heap Point Absorber? Es un absorbedor puntual que solo tiene un grado de libertad de alfada, de ascenso y descenso. Y justamente lo que se está haciendo hoy para mejorar esos modelos es, y para este tipo de web, es pensar en ecuaciones donde tenga parcialmente no lineal el efecto de Friedlo y donde meta algún efecto viscoso con una fuerza de. Entonces, sobre esa línea es que nos estamos pensando y estamos empezando a trabajar con Alejandro y Verónica. Y esto, bueno, nosotros, nuestro aporte finalmente, estamos pensando en qué podemos aportar a esos modelos, a la mejora de esos modelos, a ver si son los pajaritos y vuelven mi filmina. A ver si tiene que ver con esto. Bueno, es hacer aportes desde el CFD y la mecánica de fluido experimental, un poco usando el canal en el cual yo trabajo, digamos, que es un canal con un generador de horas grande. Para bueno, trabajar con más gente, con mucha gente de acá, este grupo de amigos, aportándoles esta parte de los modelos al control más que nada. Bueno, eso es todo. Al final el canal y las horitas se quedan más interesantes. Pero ya vamos a hacer la cerveza que nos perdimos ayer de noche y no le voy a reclamar a Demian toda la vida eso. Llegamos a las 10 y ya se habían ido. Así que, bueno, eso es todo. Bueno, está acá la visita.
es más exigente, está algo. Sí, 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 dale. Igual por ahí lo necesitamos más, pero bueno. Yo, Roberto, ¿cómo pensás o cómo sería la interacción entre estas simulaciones en CFD? O, imagino que todas las simulaciones en CFD o algunas simulaciones podrían ser resolviendo la ecuación diferencial directamente. Y entonces, ¿esas simulaciones cómo interactúan con los experimentos que puedan hacer acá? Bueno, la idea es, primero, montar un banco de ensayos en el canal con absorbedores puntuales, con algunos hasta algún tipo de absorbedor puntual, hacernos de estos modelos de flujo potencial, o sea, podemos nosotros, podemos correr el MOS y ver esas funciones que dan para resolver la ecuación diferencial, en el movimiento de sólido, ¿no? Y eso lo puedes contrastar directamente con las medidas, o sea, vos predecís, o sea, con esa ecuación diferencial, la modelás y ves cómo va a evolucionar. Nosotros en el canal vamos a tirar olas sinusoidales, y vas a medir la ola, la amplitud de ola, la amplitud de movimiento, las sensaciones, todo, y comparar. En principio, si uno hace eso, le va a dar bien, porque yo creo que lo que decía, los modelos de flujo potencial están bien, digamos, están bastante bien. Entonces, uno de ellos se pregunta para qué voy a hacer todo el experimento. La idea es primero avanzar con eso, contar eso y que no sea funcional. O sea, el modelo es irrotacional, no glicoso, eso es. Y se resuelve, la ecuación de flujo potencial se resuelve numéricamente también, ¿no? No hay certezas analíticas, algo para una posibilidad muy simple, pero cualquier un punto más complicada, tenés que hacer una discretización en el espacio y resolverla numéricamente, y lo que hacen esos códigos, como el lenguaje. Sí, sí. La idea es tener montada esa facilidad. Si yo pongo un cilindro y lo ensayo experimentalmente y lo mido, comparo con la resolución de la ecuación diferencial sin haber hecho nada, se ha montado un cilindro ya, montando el debe tener eso para después explorar otras geometrías posibles, ¿no? Donde los efectos ya viscosos juegan un papel más importante, donde la variación de la geometría con el movimiento de la olla juega un papel importante, entonces ya quedé corto. Con eso, el mismo H, por ejemplo. Y bueno, a ver cómo modelamos eso. Nosotros, por un lado está la falla experimental y por otro lado está la parte del CFD. CFD, en principio, se puede usar para modelar todo el problema, pero no tiene mucho sentido, es un problema que necesita ser enorme, digamos, pero sí para, vos podés buscar una estrategia para una boya dada, es decir, bueno, una serie de experimentos en CFD para que ese coeficiente de arrastre que me permite modelar con un término extra la ecuación diferencial del sólido y la ecuación del sólido. Sí, te respondí, o sí, para todos lados. O sea, el CFD, en principio, para nosotros va a ser una herramienta para buscar ese coeficiente de arrastre para mejorar la predicción en lo que es el efecto glucoso. Después, las fuerzas de Fitzgerald, hay que ver, en realidad ya hay modelos para ir calculándola mejor, incorporando un segundo orden a la ecuación del flujo potencial, pero ahí no hace CFD. Y todo esto, obviamente, bueno, con la pata de la contrastación experimental. ¿No será el cable? Así puede quedar bueno, con el para la para